Y en la dehesa de Manchita, hoy Chabeli sigue muy pendiente de sus 200 preñadas primerizas. Son las únicas que no están en la sierra, y es que muchas de estas borregas ya están a punto de salir de cuentas. Aquí hay una que está de parto, pero vamos, esa le queda un buen rato, y más siendo primeriza. Está por ahí, está manchada toda. Y esto es como las mujeres, las que son primerizas y algunas que se tiran bastante tiempo, puesto igual. Lo malo de ver las borregas es que en cuanto te ven, pues se hacen más bien pelotillas. No son como las ovejas, que las ovejas, por ejemplo, para parir, pues se van más independientes o lo que sea. Ellas ve, ahora mismo nos han visto y pues se hacen toda una piara, ahora se van a poner a correr. Entonces tampoco me voy a esto, pues si la veis es que yo, claro, la veo desde aquí. Ahí va la oveja, va con el rabo levantado, tiene la barriga muy para abajo y va así andando un poco, tendrá ya los primeros dolores de parto. Y nada, esto al ser la primera vez, pues esta tarde o dentro de un rato, pues habrá que venir otra vez, porque como las personas, ¿no?, son primerizas, tardan un poquito más. Pero sí que es verdad que con esto tienes que estar un poco al loro, porque al ser primeriza, pues puede haber más problemas, ¿no? ¡Paquito! ¡Mira, Paco! ¿Qué pasa? Se ha hecho algo el señor de la piara, ¿eh? Y los cobardes esos, como no pueden con él, van juntos. Pues nada, de uno en uno. ¡Valiente! ¿Os acordáis de Paquito en la anterior temporada? ¡Mira, Paquito! A ver. Despejar. Paquito está entrevicado. Lleva la puerta abierta, ahí se van a escapar. Paquito, es que claro, los cuernos, pues pueden más, ¿no? Y Paquito muchas veces salía a pegar y se queda solo con ellas, ¿eh? Los perros, aquellos se juntan todos para darle, como no pueden de uno en uno. Para la gente, por ejemplo, que ve mal lo que se cortan los rabos a los animales, yo en este caso a esta todavía no se la hemos cortado porque X motivo no hemos podido. Como veis, ahora con el tema de están cagadas, ¿vale? Eso en verano, si se cagan, ahí caga la mosca y cría bichos. Entonces luego eso son nada más que bicheras, higiénicamente no es saludable para las borregas, ¿sabes? Porque eso luego crea infecciones y por eso se cortan los rabos tapando lo que es el aparato para que lo tengan tapadito y ya está. Se hace esto no por estética, más bien por higiene para el animal, que ahora mismo veis que algunas están zurradas y tienen todo el rabo lleno de mierda. Eso en verano lo que puede hacer es venga a criarte bicho. En breve los cortaremos, ya que estamos desahogadas de tiempo y hay que hacerlo ya, porque cuando empiece la calor, olvídate de hacerlo. Yo no lo hago porque sí que es verdad que a la hora de cortar rabos necesita tanto fuerza como precisión. Yo, por ejemplo, puedo tener fuerza en algunas cosas, pero en las manos, no sé por qué, igual que cuando corto pezuñas, no tengo y me da mucha rabia, porque son cosas que me gustaría hacer, pero bueno, una no puede servir para todo, ¿ves? Bastante es lo que hacemos. Y eso se necesita, pues, coger, tirar bien, ¿sabes?, para hacer un corte limpio, y hay que saber hacerlo, que se ve todo muy fácil, pero hay que saber. De momento no ha podido ninguna, estamos a horas de que para la primera, y nada, en cuanto para la primera, ya sabemos que hay que estar todos los días. Hombre, se han tenido los machos echados un poco, que no me van a parir todas de golpe. Entonces, pero hay que ver, porque hasta que no vengas para que pase algo, ¿sabes? Hasta que no vengas para que pase algo. Entonces ya hay que ir mirándolas todos los días y viendo que esté todo bien. Así que nada, de paridera a paridera y tiro porque me toca. Di que sí, Chabeli, y nosotros encantados de acompañarte en cada una de ellas.